Víctor, ¿cómo puedo pedir un permiso de trabajo si entré ilegal? Tengo 5 años viviendo en Estados Unidos, Víctor, pues no hay manera de pedir un permiso de trabajo si entró ilegalmente, al menos que usted, bueno, hace 5 años no tendría TPS, no tendría DACA, no tendría nada. Al menos que usted haya ingresado una solicitud de asilo, puede pedir después de 6 meses un permiso de trabajo, pero solo estando, haber entrado ilegalmente sin detección y estar ilegalmente en el país, no hay manera de obtener un permiso de trabajo, qué bueno fuera. Hay una propuesta, el plan C, en el Congreso que aún no se define, tampoco hablé de eso al principio, discúlpense, lo olvidé. Y mucha gente quiere saber, ¿y qué ha pasado con el plan C? Acuerden, el A y el B quedaron derrotados. El C está pendiente, seguimos en espera de decisiones para ver si van a dar un permiso de trabajo a personas que tienen muchos años aquí y buena conducta. No se convierte en residencia, pero por lo menos es un permiso que a lo mejor a Víctor le serviría. Pero por ahora, Víctor, esperar.